Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro, nos regala lo más lindo que es su palabra. Luz que verdaderamente ilumina nuestros senderos y que nos hace vivir de acuerdo a sus mandamientos, queridos hermanos. Porque como es peñande apuesto hume o peñande yei cuamba, epa peñande yara o yurureñande eba, epa oi potañande jehuí. Escuchamos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 13 al 15 y luego del 17 al 19. Mataron al autor de la vida, en aquellos días, Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham e Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que entregaron y rechazaron ante Pilato, que había sentenciado ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo inocente y pidieron como una gracia la libertad de un homicida, mientras dieron muerte al Señor de la vida. Dios lo ha resucitado de la muerte y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que tanto ustedes como sus jefes lo hicieron por ignorancia, solo que Dios ha cumplido así lo anunciado por todos los profetas, que su Mesías iba a padecer. Ahora, arrepiéntanse y conviértanse para que todos sus pecados sean perdonados. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios que nos invita a varios temas aquí muy importantes en una secuencia. Antes que nada, fíjense lo que nos dice: ustedes entregaron y rechazaron a quien es el dueño de la vida. En primer lugar, ya tenemos en da a lleva peñan de yarañe, a iñande, vaya peñan de ñeña. Entonces tenemos que mirar a ver cuál es nuestra conducta, cuál es nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestros egoísmos. Esta es la forma como estamos matando a Jesús. Estamos entregando a Jesús una vez más al suplicio. Rechazaron, dice, al santo e inocente. Y por otra parte, dice, ustedes pidieron la vida de un homicida y dieron muerte al Señor de la vida. Segundo elemento, pero Dios lo ha resucitado. Ahora entonces esta mañana va a Eguasúa, lleva va a para Yahesha, va a para Peñan de Yara, o me eyeupetecoe, Peñan de Yara, a Jesucristo, que siendo generoso ha entregado toda su vida por nosotros. Dios lo ha rescatado de la muerte. Dios lo ha resucitado. Y ahora, tercer elemento, nosotros, como iglesia, somos testigos. Que es cierto lo que ha sucedido. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos convencidos y vivimos esto. Eso significa ser testigos. Y después entonces, queridos hermanos, lo último que les puedo decir de esta palabra de Dios que es tan rica en el día de hoy, dice: todo esto lo hicieron ustedes por ignorancia. Peñan de Tabubia lleva. Es decir, no hemos comprendido, no hemos hecho un discernimiento, no hemos utilizado la cabecita. Esto muchas veces pasa también en nuestras vidas, ¿verdad? Recibimos todo, tenemos todo, pero sin embargo no llegamos a entender el regalo precioso de Dios, que es vivir nuestra propia vida, pero en felicidad, en realización, llegar a nuestra propia dignificación. Pidamos entonces, queridos hermanos, y sobre todo hacer el camino de resurrección. Pidamos esa gracia y vivamos como testigos de su resurrección. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.